Hola amigos y bienvenidos a otra edición de Órbita Rock TV. Soy Rolando de Lugo y hoy estaré conversando con Gustavo González, cantante de la banda puertorriqueña Black Guayaba, quien se estarán presentando este próximo 13 de julio en el SOB de la ciudad de Nueva York como parte del Latin Alternative Music Conference. Veamos. Saludos Gustavo, ¿cómo estás? Hey, saludo. Muy contento de estar aquí contigo, Rolando. Qué bueno, qué bueno. Hace tiempo que no nos veíamos, que no hablaba contigo y para mí Así siempre mismo, es un placer poder hablar con las bandas de Puerto Rico, de nuestra casa. Para poner en contexto a nuestra audiencia internacional, ¿cómo fueron esos inicios de Black Guayaba? Mira, Black Guayaba comienza en el año 2000. Nosotros comenzamos esta banda, cuando digo no, nosotros hablo de Javi, Carlito y yo, que estudiamos juntos en la misma escuela, en high school. Hicimos esta banda para el año 2000 y entonces, de ahí entonces, no fue hasta el 2005, después de haber estado tocando en todas las barras, en todos los cumpleaños, en todas las cosas que nos contrataban, pues decidimos sacar el primer disco, se llama Lo Demás Es Plástico. Esto fue en el 2005, de ahí salen los temas Lejos, Despacio, ¿verdad? Y entonces nos nominan para el Latin Grammy y para el Grammy, el cual, pues, ya para nosotros eso era como si hubiésemos ganado 10 de esos, porque imagínate, uno sacando su primer disco y ya te están nominando, o sea, están nominados con Maná, y nosotros, diablo, está, o sea, ya era. Ya para nosotros eso era increíble, tú sabes. Entonces viene No Hay Espacio, que salió para el 2007, y entonces ahí también nos nominan y ahí ganamos el Grammy como tal americano, que fue increíble, o sea, todavía lo es, todavía lo digo y no lo creo, así que lo sigo diciendo para acordarme. Y entonces 2012 ya sacamos La Conexión. Fue la primera vez que colaborábamos con productores y con compositores fuera de la banda. Esos primeros dos discos los hicimos básicamente nosotros en nuestras casas. No Hay Espacio como tal tiene una distinción bien importante, y es que nosotros nos fuimos a grabar al estudio de Draco Rosa allá en Phantom Box en Los Ángeles, y tuvimos esa experiencia ahí que fue lo que le dio como ese coating, ese special finish ahí al final. Pero entonces, como tal, la primera vez que sí trabajamos con productores fuera de la banda, pues ya fue para La Conexión. Entonces de ahí pues sale Tú Lo Sabes Bien, Una Vida Sin Ti, todas estas canciones. Luego de eso volvemos a nuestras raíces, trabajamos por nuestra cuenta, producimos el disco nosotros, hicimos Invencible para el 2010, ¿cuál fue este? Para el 2000, wow, ya se me olvidó, creo fue el 2016, 2015, ahora no me acuerdo, wow. Pero sacamos Invencible, y entonces de ahí en adelante pues nos hemos concentrado en sacar sencillos, EP, hemos tratado de ver cómo nos mantenemos ahí vigentes en este mundo loco de la música, donde sale una canción cada mes, tú sabes, y uno tiene que estar todo el tiempo sacando cosas, porque si no, no, tú sabes. Así que pues ahí estamos sacando varios temas. Sacamos un tema que se llama Nadie en febrero, que lo estuvimos pues promocionando por allá en México a principio de año. Entonces ahora sacamos Cielo, que es un tema que se sacó hace como un mes y medio atrás. Esto fue para marzo. Entonces ahora estamos ya preparándonos para lanzar un próximo tema nuevo, ahora ya el próximo mes, antes de ir para allá, para Nueva York. Y ya estamos al día. Muy bien, perfecto. Ahí cubrimos como que mitad de la entrevista. Pero ah, ahora, ok, mala mía. No, pero ahora vamos a entramos más en detalle. Ahora vamos en detalle. Pero antes que entremos a Nadie, a Cielo, la gira de México, el show de Nueva York, ¿cómo tú comparas el mundo moderno? Porque obviamente tus inicios, pues, obviamente ya son los finales de los 90, principios de los 2000, que ya aún en esa época se veían unos cambios, ¿verdad? Bastante acelerados versus el mundo de los 80 y principios de los 90. ¿Cómo tú comparas el mundo de hoy día, ¿verdad? Y esto desde el punto de vista de músico, de cómo te manejas con la banda, versus esos principios con Black Guayaba? Wow.
Pues mira, muchas cosas han cambiado. Como te mencioné, la cuestión de la rapidez como tal es una de las cosas que nosotros nos hemos tenido que adaptar muchísimo. Porque nosotros, si tú ves nuestra discografía, te das cuenta que en algunos casos pasan 5 años, 4 años entre cada disco. Y la realidad es que nosotros, pues, nos gusta, pues, básicamente tratar de perfeccionar a la décima potencia lo más que uno pueda como producto, pero nos hemos dado cuenta que eso, en estos días, eso ya no funciona. Si tú dejas de, si pasa un año y tú no has sacado algo, piensan que ya tú no estás activo como músico, tú sabes. Entonces pasa también que nosotros cuando empezábamos había este misticismo de los artistas, donde tú de verdad no sabías muy bien qué estaba pasando, qué están haciendo, hasta que sacaban el disco, hasta que daban el press release, hacían todas estas cosas, ¿no? Todo era esta magia detrás del artista, y ahora tú lo sabes todo, probablemente escuchas la canción antes de que salga, porque la ponemos, se pone en Instagram, se pone. Pero eso, todas estas cosas son cosas que nos hemos tenido que ir adaptando, porque hemos tenido que desaprender un montón de cosas que nosotros crecimos con ellas pensando que, ok, esto es así, esto debe ser asado. A mí nunca se me olvidaba que yo quería leer las entrevistas con los artistas porque ahí me iba a enterar de todo lo que quería saber. Claro. Y ahora ya ellos se encargan de divulgar toda la información. Y digo ellos, digo nosotros, todo el mundo, ¿verdad? Porque ya todo se ha convertido a, me toca a mí darle información y de ahí entonces, pues quien la quiera usar, pues la usa, tú sabes. Y yo creo que todo este tipo de cosas, aunque no son cosas que quizás tú piensas, eso no es lo más grande del mundo, lo más complicado, pero la realidad es que son pequeños detalles dentro de la carrera que uno, si no los haces, pueden tener repercusiones mayores en el futuro. Es como el butterfly effect. O sea, si tú no haces esto ahora, la gente no te escucha, no tienes los followers, no le llega la información. O sea, eso, ya tú no eres artista nada más. Ahora tú eres artista, empresario, social media manager, tú sabes, eres todo. Tú sabes, y a veces pues te quita de poder hacer música más rápido de lo que uno quisiera, tú sabes. Bueno, no se puede hacer todo. Claro, Esas son las claro. dos cosas que más pienso así que te puedo decir que Sí, son las pero diferencias más grandes, porque si nos ponemos a hablar de los géneros musicales y todo eso, pues estamos aquí hasta mañana, tú claro, sabes. ¿no? Y los géneros siempre va a haber un, siempre va a haber una evolución, para bien o para mal, dependiendo, ¿verdad?, No, cómo uno lo quiera ver, claro. de los géneros. Pero sí, estoy de acuerdo contigo de todo tiene que ser rápido, ahora, ligero. Y sí, estoy muy de acuerdo contigo con la magia y el misticismo que las bandas de rock solían tener. Obviamente, pues crecimos en esa época y ¿con qué viene ahora Cerati? ¿O cuál será el próximo disco de Caifanes? O de Bon Jovi, o de Flipper, o Muse, U2, por ejemplo, que se reinventaron tantas veces. Pero bueno, es parte de, y creo que los que las personas como tú que han sabido moverse con los cambios, por ende son los que están, los que siguen en pie. Y eso me Gracias. lleva a preguntarte, sé que recientemente tuvieron una gira por México, habían lanzado el sencillo Nadie. ¿Cómo fue la reacción del público mexicano, los medios mexicanos? ¿Cómo fue esa experiencia para ustedes? Mira, nosotros desde que empezamos nuestra carrera siempre habíamos querido llevar nuestra música donde pudiésemos, ¿no? Y siempre, siempre habían X o Y cosas que pasaban, que no se podía, ¿verdad? Y finalmente tenemos esta oportunidad de ir para allá, de que nos conozcan. Es la primera vez que nos escuchan la mayoría, tú sabes, porque la realidad es que nosotros. Nuestra música se ha concentrado la distribución mayormente en Estados Unidos y Puerto Rico. Y no necesariamente porque nosotros lo queríamos así, sino porque nosotros pues venimos de la vieja escuela donde había disquera y si no tenías el permiso para distribuir en ciertos países, pues no lo podías hacer y punto y se acabó. O sea, eso estabas a la merced de otra gente. Ya en estos tiempos donde la música tú la puedes distribuir mundialmente al toque de un botón, eso es uno de esos cambios que me encantan, tú sabes, si me preguntas. Entonces, finalmente vamos a México con nuestra música y me encantó tanto esa dinámica de cómo
aunque no te conozcan, te prestan atención, te dan ese break de decir, vamos a ver qué tienes para ofrecerme. Y ellos son bien sinceros, si les gusta o no les gusta, te lo van a decir, tú sabes. Y yo siento que la reacción fue mejor de lo que yo pude imaginar, porque pues yo estoy esperando cualquier cosa, yo no sé qué esperar, no sé qué el público va a pensar de nuestra música que llevamos tocando 20 años, tú sabes. Esto es algo que pues uno va allí a probar su suerte. Y mano, fue una experiencia increíble, de verdad. La gente, yo puse a la gente a cantar lejos, ¿entiendes? Y eso es algo que es inexplicable para mí, porque yo básicamente les estaba enseñando esta canción un minuto antes y ya la estaban cantando como si estuviésemos aquí, como la tocamos cuando estábamos en Aguada hace, qué sé yo, hace una semana atrás. Y yo digo, como que esto es increíble, hermano. Porque esa emoción que tú sientes, yo la siento aquí todas las veces que aquí en Puerto Rico hemos tocado lejos y esa gente tú los ves que ellos están cantando ahí como si fuese la primera vez y todo eso, a mí eso nunca, nunca lo tomo por sentado y siempre lo siento como que, como si fuese la primera vez, porque es bien emocionante. Y entonces ver un público que nunca te ha visto, que es nuevo, haciendo eso mismo. Dice, wow, se me paran los pelos y todo, porque es que es bien especial. Así que con eso creo que te lo digo todo. Yo siento que nosotros por allá hicimos como 6 o 7 fechas y todas fueron nos recibieron tan bien, escucharon todas las canciones, le pedíamos que cantaran, cantaban, tú sabes, de verdad que puedo seguir hablando cosas buenas porque no tengo nada malo que decir. Fue una experiencia increíble, de verdad. Y a tu juicio, ¿qué cosas tú crees que la escena del rock local en Puerto Rico pudiese aprender de la escena del rock en México? Wow, mira, si algo yo me di cuenta allí, que no es necesariamente que no sea aquí, lo que pasa es que allá es como que bien evidente. Allá todas las bandas se conocen, todas las bandas colaboran, se ayudan, es algo bien, no es como que, por ejemplo, tú y yo nos conocemos desde hace años, nunca hemos colaborado, nunca hemos hecho nada, nada más que quizás para la entrevista y eso, pero ya, allá. Probablemente si estuviésemos en México hubiésemos ya colaborado hace rato un par de veces, porque aunque México es gigante, ellos colaboran con todo el mundo. Es una cosa impresionante y me gusta porque se siente una hermandad de, no, porque yo quiero que tú también llegues a donde tienes que llegar. No es una competencia, ¿entiendes? No es yo quiero llegar aquí, te quiero ganar. No, no hay eso, tú sabes. Y yo sé que nosotros acá, con todo y que somos, nos conocemos, nos queremos, eso, y aunque digamos que no hay una competencia, la competencia existe, porque nosotros estamos en un país así de chiquito, donde tú quieres que te contraten a ti, y si no te contratan a ti, contratan a otro, dices, coño, me quedé sin el guiso, o no puedo hacer esto o otro. México es tan grande que a nadie le importa, es como que vamos a tocar aquí, vamos a tocar allá, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Entonces aquí yo siento que quizás de ahí es de donde nace esa pequeña competencia de, no, es que yo quiero ese guiso porque lo necesito más que tú o whatever. Entonces, esas cosas yo siento que allá no existen para nada. Yo por lo menos no lo sentí. No sé si es que soy extranjero, me quieren mostrar una cara más bonita, pero yo lo sentí bien genuino. Yo sentí que todo el mundo que le pedíamos ayuda, consejo, preguntábamos, sí, yo conozco a fulano, sí, fulano te puede ayudar, y era de otra banda más grande. Entonces, como que, diablo, está brutal, hermano. O sea, eso sentía que de verdad no había huecos en la historia, de verdad se sentía genuino que todo el mundo estaba en las mejores intenciones para ayudarse entre sí. Y eso yo siento que es increíble, hermano, porque al final ayuda, si todo el mundo se ayuda, todo el mundo sale bien, tú sabes. Pero pues de nuevo, entiendo por qué a veces puede pasar aquí esa mentalidad, porque para colmo el mercado aquí en Puerto Rico es bien chiquito. O sea, aquí hay muchas bandas y no hay casi sitios para tocarlas, así que imagínate. Eso, Todo, sí. a veces hay más bandas que fans. Tienes razón. Wow, sí. Eso, sí, eso es así. Y en términos de los medios, porque vi que, o sea, estuve pendiente siguiendo todo lo que ustedes estuvieron haciendo y vi que hubo oportunidad de un media tour super cool. ¿Cómo fue esa recepción de los medios están abiertos a nuevas propuestas, especialmente dentro del rock?
Sí, mano, sí. Allá todos los géneros existen y hay espacio para todos. Hay estaciones para todos los géneros. Allá básicamente se escucha de todo. Yo fue algo que quise tomarme la tarea de preguntarle a personas X. O sea, no te estoy hablando de la gente que nos iba a ver en el show, porque obviamente yo sé que a ellos les gusta el rock. Yo me iba por la calle así y decía: oye, ven acá, ¿y tú qué escuchas? Así de que random, o sea, pude haber hecho un blog y todo y no lo hice. Porque quería de verdad saber cuál era el feedback de qué la gente escucha. Y me di cuenta que escuchan de todo. O sea, la gente escucha de todo. Saben que el reggaetón existe. Bad Bunny estuvo allí tocando en un concierto, creo que el mes después de que nosotros estábamos. O sea, eso, todo esto existe. Pero de nuevo, hay millones y millones de personas. Y eso hace que entonces haya espacio para todos los géneros, tú sabes, y eso es algo que no es nada en contra de nadie, es que ahí simplemente las cosas son de una manera porque pues los números, pues tú sabes, son así, así que en ese sentido me era bien impresionante porque no estaba todo el mundo enfocado en solamente una cosa, era como que aquí hay de todo y todo lo escuchamos y todo nos gusta, y Qué así que cool. eso me llamó la atención, sí. Qué cool. Me imagino que tendrán planes de eventualmente regresar. Y Sí, seguir. hay un festival ahora en noviembre que ya nos invitaron para ir para allá y Qué bueno. entonces en noviembre, entiendo que en noviembre, octubre estaremos por allá, por México y por Guadalajara nuevamente. Qué bueno, qué bueno. Sí. Sé que vienes para Nueva York este próximo 13 de julio. Vas a estar en Yeah, el sí. SOB como parte del Yeah. Latin Alternative Music Conference. Yes. ¿Qué podrá esperar el público de esa presentación? Mira, esta presentación es una presentación bien íntima. O sea, vamos a ir ahí a tocar con guitarra acústica y un bajo. O sea, eso, nos vamos bien minimalistas. Esto va a ser algo bien especial. Así que yo creo que más que nada es ver a Black Guayaba en un espacio íntimo, tocando las canciones que de una manera que quizás nunca han escuchado, o sea, probablemente nunca han escuchado. Así que yo creo que eso más que nada a mí me gusta porque yo siempre, pues yo soy fan antes que ser músico, así que yo veía todas estas bandas y veía cuando hacían estos eventos bien especiales, únicos, acústicos, donde tú decías, wow, hubiese estado cool estar ahí, tú sabes, pienso qué sé yo, digo, este no es íntimo y acústico, pero pienso en Draco en el Warehouse, que es como que bien legendario, como que hubiese estado cool estar ahí, o sea, eso, todas estas cosas que son especiales, que pasan solamente una vez, y todo eso, a mí me gusta tomar esa oportunidad para decir, voy a hacer algo extra especial para que de verdad sea como que no solamente vine a tocar una canción como está en el disco, en lo que yo pienso que es y nos fuimos, sino que nos gusta hacer algo especial. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a estar ahí un ratito y la gente que lo vea, espero que se lo disfrute porque vamos a estar entregando ahí nuestro corazón como siempre. Qué bueno, ¿no? Y tengo entendido que van a haber otros actos también participando esa Sí, noche, porque es un showcase. correcto. Creo que ustedes son los únicos de Puerto Rico, si no me equivoco. En Pues fíjate, esa yo noche creo en en ese particular. showcase como tal, Sí. entiendo que sí. Y somos los que cerramos también. Ok. Sí, creo que tocamos 7:30, 7:20, por ahí, pero sí, Ok. van a ver, son como 5 o 6 actos, todos nuevos, buenos, increíbles. Así que vayan desde bien, bien temprano para que de verdad se disfruten esa noche acústica íntima que va a haber allí en esos bis. Va a Qué estar bien bueno. bueno. Cielo es la canción nueva que tienen en Correcto. promoción. Ok, Sí. perfecto. ¿Me quieres comentar algo de ese tema en particular? Claro, sí, claro. Mira, Cielo fue una canción que nosotros hicimos en el año pasado, como para diciembre. Nosotros, cuando te hablé de La Conexión, fue un disco que se hizo la coproducción con George Noriega y Andrés Saavedra. Fuimos al estudio de George nuevamente. Para hacer este tema fue como una meta que nos propusimos. Vamos a ir allí por 48 horas y vamos a tratar de Nice. componer, producir, arreglar y grabar y sacar un tema de ahí. Y tuvimos la suerte que sacamos Cielo. Y fue una experiencia increíble, mano, porque en ese momento como tal, yo tenía una idea en mente de lo que queríamos escribir. Yo siento que ahora mismo la gente
Y hasta yo mismo a veces me pasa que uno tiende a pensar tan negativo o piensa que las cosas van a salir mal porque todo está saliendo mal, así que todo va a salir mal. Entonces, este tren de pensamiento, pues yo siento que uno se puede ir por ahí, como le dicen, por el rabbit hole, te metes por el hoyo, por ahí para abajo y no vas a salir nunca. So, queríamos hacer una canción acerca de tratar de dejar todos esos pensamientos negativos que uno tiene en la mente, que básicamente uno se los inventa y no terminan pasando, sino que uno simplemente está afligido por cosas que ni han pasado todavía. Y entonces nos fuimos por esa línea. Nosotros siempre nos da esa muletilla de no, y si lo hacemos de amor, y entonces esto, y yo no, vamos a tratar de no hacerlo de amor. Yo quiero que esto sea de salud mental, de que nos sintamos bien, de ver las cosas buenas de la vida, de ser positivo. Sí, hay cosas malas, uno no lo puede evitar, pero ¿qué uno hace con esas cosas? Pues eso es lo que realmente, pues, es lo que buscamos. Y entonces, nada, fue un proceso bien bonito. En YouTube yo logré capturar con mi teléfono, que yo estaba simplemente grabando para mí, para tenerlo. Terminé grabando un montón de contenido y terminamos haciendo unos 3 videos cortos de cómo se hizo el proceso de Cielo, que si les interesa está todo ahí, está bien, bien cool, porque de verdad era la primera vez que nos propusíamos hacer algo como esto, en donde fuésemos sin ninguna idea en mente y que saliera una canción. Así que estamos muy contentos con el resultado, con lo que dice el tema, y pues esperamos que la gente pues conecte con eso, porque al final nosotros hacemos la música para nosotros como terapia, pero si le ayuda a otra gente, pues increíble también, tú sabes. Así que eso yo creo que es el sentimiento detrás de este tema, Cielo. Qué cool, qué cool. Tal vez para concluir, para una persona que recién descubre a Black Guayaba o para alguien que quiera conocer un poco más acerca de ustedes, ¿cuáles serían esas 3 o 4 canciones que deberían estar en todo playlist de Spotify? Wow. Qué buena pregunta. Mira, te voy a decir que por lo menos Lejos tiene que estar ahí, ¿verdad? Pondría una más reciente como Cielo, porque me gustaría que hubiese, ¿verdad? Esos dos, ¿cómo le dicen? A los bookends. ¿Cómo se llama eso en español? Que aguanta los libros ahí. Nada, Como español los es. dos extremos de Los dos extremos, sí. Y entonces, en el medio, yo diría que esas dos canciones que son un poquito más. Porque yo siento que Black Guayaba no es solamente una sola línea, tú sabes, que tenemos unas variantes dentro del rock. Son Lejos, Cielo, y en el medio te diría que una de las que para mí está en el medio es Locos, que es una canción que empieza medio lenta, mellow, y de momento se pone bien, bien rockeada y con un riff en el medio. Y por terminar, te diría que escogería una canción como Escapar o algo así, porque Black Guayaba termina siendo en sus inicios una banda de rock. Y yo creo que esas cuatro canciones, donde tú tienes una balada, tienes una canción en el medio que es balada y de momento pues transiciona hacia rock, y de momento tienes una rock y de momento una más reciente, para que veas más o menos todo el timeline de Black Guayaba musicalmente, porque no, nosotros yo siento que desde el primer disco hasta ahora hemos evolucionado constantemente. Ningún disco se parece al anterior. Lo demás es plástico, es bien alternativo, un poquito más pesado. No hay espacio, es un poquito más rock and roll. La conexión es un poquito más pop rock. Invencible también es medio pop rock, pero con sonidos electrónicos. Y por ahí vamos, tú sabes, hay una evolución que por lo menos nosotros hemos tratado de trazar. A veces es un poco más evidente que en otras ocasiones, pero está ahí. Y yo creo que esas cuatro canciones, yo creo que están bastante dentro de lo que, ¿cómo te digo? Resume todas esas cosas. Pues es tremenda pregunta, nunca me la habían hecho así. Siempre me dicen una canción y yo digo, Claro. diache, pero cuatro es más difícil. No, no, súper cool. Gustavo, muchas gracias por la disponibilidad, por la buena No, gracias, vibra, gracias. por tu Gracias a tiempo. ti. Nada, te deseo lo mejor a ti y a la banda. Creo Gracias, gracias. que son un orgullo de Puerto Rico.
Gracias, Obviamente hermano, son una de gracias. las bandas de casa que suenan constantemente en Orbital Rock Ah, Radio. yeah, Así gracias. que Muchas nada, gracias por eso. te deseo mucho éxito y ya nos estaremos viendo por acá Así mismo, por ¿eh? Nueva York. Sí, no, no, nos vemos por allá el 13 de julio, ya saben, estamos en SOBs y cualquier otra información que quieran ver de la banda en las redes sociales, estamos bien activos para dejarles saber a todo el mundo qué estamos haciendo en el momento y para que estén pendientes al próximo sencillo que está ya a ley de salir. Perfecto, perfecto. Nada, Gracias por cuídate y todo. gracias, Rolando, cuídate y gracias a Orbita por siempre tocar a Black Guayaba. Muchas gracias. Nos vemos. Bye.